Señores, nos encontramos en Mor del Sur. Vamos a ver aquí lo que nos podemos encontrar. Es un video que fue improvisado, ¿sí o no, Briana? ¿Eh? Sí, es que me da risa cómo pronuncias el nombre del sitio. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice? Mor del Sur. ¿Y qué yo dije? Mor del Sur. ¿Y cómo es? Mor del Sur. Aquí está Briana corrigiéndome, pero vamos a ver qué podemos encontrar, mi gente. Dejen su like, suscríbanse. Vamos allá. Briana, ¿qué te gustaría encontrar aquí en Mor del Sur? No sé, lo que sé es comida, juguetes, diversión. Bueno, dice ella, por si no se escucha, porque el micrófono está aquí, ella quiere juguete y comida. Así que yo creo que aquí podemos encontrar eso, señores. Ya tú, chavo. Aquí vemos un Saga. Aquí en este país hay muchos Sagas para ver. Ana, vamos a darle para arriba también otra vez. Arriba, señores. Miren, señores, vemos tienda de Barbie. Esto ya no estaba para ver. Barbie. Mira qué lindo. Todo lo que tiene que ver de Barbie, Briana. Estás en tu mundo, en tu mundo. ¿Cuál? Esa es la Barbie. Esa es la Barbie doctora, ¿no? ¿Y esta cuál es? ¿La Barbie que se de patilla? ¿Cuánto cuesta una Barbie de esa aquí? A ver. ¿No dice el precio? 200 soles por esa Barbie que se de pastilla, sí. A ver. ¿Cuánto? 500. Ah, no, 300. Bueno, 400. Bueno, señores, la Briana está vuelta loca ahora porque encontró sus Barbie. Así que ella le encanta los juguetes y tiene... ¿Cuántos años tú tienes? Dile a la gente. 11 para 12. Ya, 11 añitos. Ya tú, chavo. Los amantes de Pokémon. Mira, esta me gusta, es Pikachu. A ver. Bien. Marvel. ¿Quién quiere que salga la película de Marvel? Qué bonito está esto, Brianita. Por ahí, señores, la Briana dicen que yo me parezco a ese, a, miren, al de Star Wars. Sí eres. Al Yoda. ¿Ese soy yo? Sí eres. Sí eres. Señores, miren qué lindo están estos mueblecitos, miren. Bien chulo. A ver el precio. 2.299, o sea, 2.300 soles. Yo no lo veo mal. Miren el dinosaurio, señores. Señores, este centro comercial es tan grande que tengo 10 horas buscando dónde queda el patio de comida. Pero ya, por aquí, la escalería. Seguimos, mi gente. Señores, por aquí arriba, en el tercer piso, ¿no? Está el cine. Esto se lo estoy enseñando a la gente que no son de Perú, porque yo sé que la gente que son de Perú ya conocen este lugar. O quizás hay gente que no, ¿sí o no, Briana? Sí, es una feria. Mazamorra, arroz con leche, arroz zambito. Mira, Briana, manzana acaramelada. ¿Cuánto está la manzana? ¿Tú quieres manzana de eso? Quiero probar. Creo que esto es cachanga. ¿Te lo probaste? ¿Te lo aprendiste el nombre? Pero ahí dice cachanga. Okay. Sí, señorita, ¿esto cómo se llama? Disculpe. Turrón. Se llama turrón crocante. Oh, turrón crocante. Mire, deme de eso. O sea, una porción. Una porción. Dos porciones, para mí también. Ya, para ti también, ya, dos porciones. Ya, ok. ¿Seguro que tú te vas a comer eso, Briana, sí, sin probarlo? Si como la manzana caramelada, me va
a quedar sin dientes, los que ya no tengo. ¿Te va a quedar sin dientes? Los que ya no tengo. Bueno, señores, miren, voy a probar estas cositas. Iba a probar esta. ¿Se puede agarrar? No. Pero se le ve que está muy dulce. Duras. Mira, Briana. Para ti, esto es para ti. Eso es demasiado, Briana. Cuatro. Bueno, vamos a probar esto ya. Si no te lo acabas, me lo das a mí. Agárrame ahí, Briana. La señorita me dice que esto se llama Bombitas Alegría. Así que vamos a ver a qué sabe, porque es la primera vez que lo voy a probar. A ver. Contra, pero ponen alegre a uno, amiguita. ¡Qué buen servicio! Contra, está bueno. Sí, del 1 al 10. Mira, Briana, mira. Del 1 al 10 le doy 10. Buenísimo. Briana, tú. ¿Del 1 al 10? Está muy rico. Gracias. Señores, la bombita alegría tan demasiado buena. Por ahí está Briana todavía, que sigue comiendo. Ya tú, Chávez. Definitivamente, señores, yo creo que aquí usted puede venir con sus niños, porque aquí tenemos KFC, por allá tenemos Chili, por allá. Hay un montón de lugares aquí donde tú puedes comer. Por lo que me dicen, esa feria ahí siempre está. Por allá está Friday, hay karaoke. Por allá está Rústica. O sea que hay un montón de cosas aquí, señores, donde usted puede venir con sus hijos a divertirse, de verdad que sí. Seguimos, mi gente. Señores, parece que va a haber un concierto aquí muy duro. Cualquiera se quede a esperar a ver quién es que va a cantar. O me subo yo a la tarima a cantar. Bueno, señores, ya para allá no se puede cruzar, no hay ingreso, parece que ha pasado algo y no quieren que uno cruce para aquel lado. Bueno, señores, nos tuvimos que retirar del lugar porque para el sitio que nosotros queríamos ir no nos dejaban pasar porque parece que pasó algo y eso estaba lleno de policía. Entonces ahorita vamos para otro lugar para ver qué podemos encontrar por ahí. Esto es un video aleatorio, random, que no tiene ninguna secuencia, simplemente son cortes de lo que estamos haciendo, así que ya tú, chao. Señores, estamos aquí en Real Plaza Primavera. Nos saltamos de allá del Mall del Sur para acá por lo que pasó. Y la habían ahí comiéndose su heladito. Así que vamos a ver qué podemos encontrar aquí, señores. Ya tú, chao, estamos activos. Señores, se me antojó ir a Polvo Rosado a comprar una película que se llama Sonido de Libertad. Espérate, ¿cómo se pronuncia la película? ¿En inglés? Sound of Freedom. Ok, ya ustedes escucharon cómo se pronuncia. Y yo estoy loco por ver la película, así que vamos a ver si la podemos encontrar ahí. Pero lo interesante de esto es que yo voy a coger una combi con Briana por primera vez. Entonces, vamos a ver cómo que no quiere, ¿por qué no quiere? Porque hace frío. Vamos a ver la experiencia de Briana yéndose en una combi. Señores, estamos cerquita, así que ya tú, Chávez, vamos a ver esa experiencia. Yo creo que esa está vacía, Briana. ¿Nos montamos ahí? Bótalo ahí. Móntate primero. Móntate. A Creta. ¿Llegamos allá o no? Aviación, no va ni derecha, está lóbalo. Bueno, señores, nos fuimos en la combi a Polvo Rosado. Vamos a ver qué podemos encontrar ahí. Ya la Brianita está súper activa ahí atrás de mí. Ya tú, Chávez. Mi gente, me bajé de la combi y encontré un carrito donde venden moliente bien calientito y se me antojó, así que vamos a probarlo. Mírenlo por allá, señores. Y por allá está Polvo Rosado. Ya tú, chavo. Señorita, ¿cuánto está el moliente? 850. Deme uno, señorita. ¿Kilo moliente? Con alfalfa, pero sí, también. Póngale todo lo que usted tenga ahí.
Y si no tiene, lo busca. Briana, ¿tú quieres? No. ¿Segura, Briana? Que tú vas a soplar. Ya. ¿Sabes que eso sirve para la gripe? Y tú tienes gripe. ¿Sí o no, amiguita? Diablo, Briana, nosotros estábamos... Si no es por la seño, nos embromamos. Una hora y media. Para... Señores, les cuento que yo le pregunté a una joven que si esa era la fila, y yo pensaba que era la fila para comprar el emoliente, y era para el bendito cajero. Y yo ahí esperando. Gracias, señorita. Miren eso, dale un panito ahí, bien chulo. A ver, Briana, abre. Bueno, señorita. Gracias. Gracias. Toma tú, Briana, pruébalo. A ver, Briana, dale, dale. Está caliente. Dale, que así que sabe bueno. Está bueno. Está bueno. Segura, segura. Bueno, mi gente, ahora vamos a ver si encontramos la película, señores. Ya tú, Chávez. Sonido de libertad. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en Polvo Rosado. Bueno, señores, misión cumplida, encontramos la película, mírenla a la ahí. Primera. Ya tú, Chávez, dice el joven que se ve un 8 por ahí. Y también nos estamos llevando Transformers. Rápido y Furioso. Bueno, mi gente, encontramos la película. Estamos contentos a la primera. Así que ahora vamos para la casa a comer un pollito a la brasa. ¿Sí o no, Briana? Fue que tú corriste como que si tú estuvieras a kilómetros de mí. Ah, no, es que te fuiste y yo me choqué con una señora. Ah, ya. Le pedí disculpas. Oh, ya. Miren, mi gente, yo camino como Flash. Ese es otro Polvo Rosado, pero me cuentan que no tuvo mucho éxito. O sea, tiene gente, pero el real es este, miren. Este de aquí. Que el nombre, cuando usted camina así y va para allá, el nombre está por el otro lado. Bueno, mi gente, hasta aquí el video. Ya tenemos el chifa aquí en la casita. Ahora vamos a disfrutar de esta comida rica de Perú. Recuerden, por favor, dejar su like. Recuerden suscribirse. Esto es Xeneco Show.